Vamos a aprender ahora a configurar grupos y agrupamientos. Un grupo es un conjunto de alumnos, mientras que un agrupamiento es un conjunto de grupos. Para entrar en la configuración de grupos, tenemos que pinchar dentro del menú de, del bloque de ajustes en usuarios y en grupos. Vamos a crear el nombre del grupo. Por ejemplo, vamos a crear un grupo de forma manual, creo un grupo Ponemos el nombre de grupo, vamos a poner el grupo A minúscula. La descripción del grupo si queremos poner algún detalle. No es obligatoria. Y si podemos también adjuntar una imagen al grupo. Bien, guardamos cambios y encontramos el nuevo grupo creado. El grupo cuando se crea no tiene ningún alumno incluido. Para agregar los alumnos, pinchamos en el grupo que queremos añadir y pinchamos agregar o quitar usuarios. Vamos a añadir a este grupo A minúscula los usuarios, por ejemplo, los usuarios impares, que agregamos, y el alumno 3, agregamos, fijaos que pasan a la parte izquierda, una vez que tenemos añadidos los alumnos, pinchamos rehusar a grupos, y ya tenemos en el grupo A dos alumnos que son el estudiante 1 y el estudiante 3 que son los estudiantes pares podemos hacer lo mismo con otro grupo vamos a crear un generar un grupo B minúscula y en este grupo vamos a añadir a los alumnos a los alumnos pares que son grupo online 2 y grupo online 4 de forma que tenemos a todos los alumnos que tenemos ahora mismo incluidos en algún grupo. ¿Pasamos a grupos? Bien. ¿Para qué sirven los agrupamientos? Bueno, los agrupamientos nos van a servir para dos cosas. Nos van a servir cuando queremos crear o queremos dar trabajos con grupos diferentes y cuando queremos crear un nuevo trabajo, queremos cambiar esos nuevos grupos. También lo vamos a hacer cuando queremos asignar un trabajo a unos alumnos en concreto y no al resto de la clase. Bien, vamos a formar un agrupamiento de toda la clase. En este caso, pinchamos en agrupamientos, creamos el agrupamiento y le ponemos un nombre al agrupamiento. Vamos a llamarle agrupamiento nuevo, guardamos cambios. Fijaos que cuando vemos el estado de agrupamientos no hay ningún grupo incluido de este agrupamiento para poder incluir los grupos dentro de, del agrupamiento nuevo pinchamos en este icono y añadimos los grupos nuevos. El grupo A que hemos creado y el grupo B minúscula que hemos creado nuevos. Regresamos a agrupamientos y efectivamente confirmamos que en el agrupamiento nuevo están el grupo A y el grupo B. Si queremos ver toda la configuración general Pinchamos visión general y os van, a os van a aparecer todos los agrupamientos con todos los grupos que tienen dentro. Fijaos que en el agrupamiento nuevo tenemos el grupo A y el grupo B y todos los alumnos que están en cada uno de estos grupos. Aquí vais a encontrar la información general. Otra forma de configurar grupos es hacerlo de forma aleatoria. Para eso tenéis que, en vez de eh, pinchar en crear grupos como antes, ponéis en crear grupos automáticamente. Podéis elegir si van a formar parte todos los participantes de toda la asignatura, solo los profesores o los estudiantes. Podéis elegir también si vais, el, vais a conformar los grupos por número o por miembros. Podéis poner el esquema de denominación, es decir, que los grupos tengan letras o tengan números. Podéis incluirlos directamente en una agrupación y en este caso, simplemente pulsando enviar, generaríais automáticamente los grupos.